Y el tercer tema tiene que ver con la cuestión de la campaña electoral aquí en Zacatecas. Vamos a pedirle la campaña de la UDENA. Nosotros hemos empezado en estos días pasados, después de nuestro acto en la Plaza de Armas, un acto que estamos, como decís, un acto contundente que no tuvo la asistencia de miles y miles, pero fue una participación muy representativa de la UDENA a nivel del Estado. Tuvimos compañeros prácticamente de los 54, 58 municipios del Estado. Una presencia, una plaza llena, o sea, un buen evento. Es el inicio de la incorporación activa de la UDENA en la campaña de Antonio Mejía. En estos días estamos ya operando nuestra participación activa en todos los municipios del Estado. Estamos reorganizando nuestras fuerzas políticas al interior del PRD para que nuestros compañeros se incorporen, se vinculen a este proceso electoral. Hemos visto que hay una campaña creciente, no sin dificultades, hay una campaña que va en ascenso y estamos convencidos de que lo que resta del mes de mayo va a ser muy claro el posicionamiento de nuestro candidato a la gobernatura como quien encabeza la presidencia electoral aquí en el Estado. Ese es también nuestro objetivo político electoral, estamos trabajando para ello. No es una contienda fácil, hemos visto cómo hay innumerables encuestas que se han publicado, algunas contradictorias. Creo que todavía hay mucha confusión, hay poca certeza del sistema de encuestas. Sentimos que hay muchas encuestadoras que dan información patito, que dan información con poca objetividad o que genera confusión. Por poner un ejemplo, si yo hago una encuesta donde el 50% de mis encuestados son en Fresnillo y el otro 50% son en el resto del Estado, pues no es una muestra representativa de lo que piensan los zacatecanos. Entonces, son encuestas que buscan manipular la preferencia electoral y en una plaza donde el PRD en este momento tiene ciertas dificultades, como es Fresnillo, buscan colocarnos a nosotros por abajo de la preferencia electoral de los zacatecanos, cuando estamos convencidos que la campaña va en ascenso, va para arriba, vamos creciendo electoralmente y sin lugar a dudas que para el día 4 de julio vamos a ganar esta contienda electoral para la gobernatura del Estado. Nosotros estamos convocando a nuestros compañeros a que cierren filas en torno de la campaña de Mejía Haro y quiero decirles también que hemos estado visitando, apoyando a los candidatos de UDENA para presidentes municipales y diputados. La UDENA tiene como candidatos la candidatura a la presidencia municipal de Valparaíso, tiene la candidatura a la presidencia municipal de Genaro Codina, tiene la candidatura en Villa de Cos y en Cañitas. Recientemente, hace una semana, la Comisión de Garantías tumbó la candidatura de la propuesta que había para Peta Grande y asignó al compañero Adán González como candidato a la presidencia municipal. En el caso del Distrito 18 de Concha del Oro, está firme la candidatura de nuestro compañero Felipe Pinedo. Es una candidatura que también va en ascenso y que estamos convencidos que va a ganar. Va muy bien la campaña electoral de nuestro compañero. Y en el caso del Distrito 12, que es el de Río Grande, queremos decirles que la candidatura que se había postulado por el PRD, la de Juan Mendoza, también fue anulada por la Comisión de Garantías y está ahí la propuesta de que ese espacio lo ocupe nuestro compañero Constantino Castañeda. Estamos terminando de tratar de concretar este proceso de negociación de la UDENA con el PRD, con nuestro partido, pero al mismo tiempo estamos avanzando
en las campañas electorales donde llevamos candidatos. Entonces las cosas van en sentido positivo. Hemos estado monitoreando estas encuestas. En el caso del municipio de Valparaíso, aunque hay encuestas contradictorias sobre nuestro candidato, las encuestas que nosotros tenemos es que desde antes de la elección, yo quiero decirles que la candidatura de Noé Blanco en Valparaíso fue electa por una encuesta, o sea, se usó una encuesta como parte del referente, una encuesta que lo favoreció. Él en esa encuesta ya traía 27 puntos, ahorita calculamos en el último sondeo de opinión que hemos levantado que andamos en cerca de los 33, 35 puntos, y que vamos cerca de 10 puntos por arriba de nuestro más cercano contendiente, que es precisamente el caso de Jorge Torres. Entonces no tenemos duda de que vamos a ganar en el caso de Cañitas. En el caso de Villa de Cos, nuestro candidato también se ha posicionado con mucha fuerza, y estamos convencidos que el candidato de la UDENA está contendiendo por el PRD va a resultar el candidato ganador. Entonces, ya le dio tres vueltas al municipio, es una candidatura que también va en ascenso. Los últimos actos político-electorales que se han hecho con una asistencia de más de 6, 8 mil compañeros, el arranque de campaña que tuvo más de 8, 10 mil compañeros en el municipio, y la visita que hizo Toño Mejiaro, que tuvo una asistencia de cerca de 6 mil compañeros, da muestra clara de la fortaleza de nuestro partido en ese municipio. Entonces, comentarles que más allá de las encuestas, que creo que ahorita muchas de ellas se han dedicado a generar mucha confusión, la percepción en la campaña electoral y los sondeos electorales que hemos hecho es de que vamos en ascenso en Cañitas, vamos en una candidatura ganadora, vamos en ascenso en la candidatura en Villa de Cos, vamos a una candidatura ganadora, y pasa lo mismo en Genaro Codina, el municipio de Valparaíso. Entonces, pues comentarles esto a ustedes a grandes rasgos, y que a partir de la siguiente semana la UDENA va a fortalecer su presencia en todo el estado, concentrando a nuestros militantes y dirigentes en las regiones donde llevamos candidaturas como expresión política aquí en el estado. O sea, vamos a meternos en todo el estado de Zacatecas, pero con especial énfasis donde las candidaturas son nuestras, para buscar que sean candidaturas ganadoras y que el triunfo sea con mucha contundencia electoral. Entonces, esto es lo que queríamos comentar con ustedes. No sé, señor Gris, si hay alguna pregunta.